Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Qué maravilloso saber que durante toda la semana hemos disfrutado de los cuidados de nuestro Padre Celestial. Ahora es momento de disfrutar, descansar, gozarnos y alabar su santo amor en este día tan especial que nos ha dado. Así que desde ya les deseo un feliz sábado de toneladas de bendiciones. Les saluda su amiga Linda. En nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a la princesita Elina Adasa Martínez Cuevas, de parte de sus papás Enid y Fernando y su hermana Dena, que cumple hoy 6 años y toda la familia nos escucha desde León, Guanajuato, México. Feliz cumpleaños a mi amiguito Esteban Yaret, que Dios te bendiga guapísimo. Lo felicitan su mami Elaine Esther, sus hermanitos Juan David y Santiago, su abuelita Mónica Rodríguez y todos sus primitos. Saluditos para toda la familia. Para hoy, 5 de noviembre, el versículo se encuentra en Mateo 26:64. Así que vamos a buscarlo en nuestras Biblias y lo leen junto conmigo. ¿Listos? Dice así: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Y la historia se titula Sacudiendo al sumo sacerdote. La muchedumbre sacó a Jesús rápidamente del jardín y descendió por las calles de la ciudad hacia el palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. Por su edad y experiencia, el pueblo consideraba las palabras de Anás como si fueran la misma voz de Dios. Solo tenía que falsear algunos cargos contra Jesús. Lo mejor que podía inventar era hacer como si Jesús fuera el cabecilla de un movimiento para derrocar a los romanos. «Yo hablé abiertamente al pueblo», respondió Jesús. «Los gobernantes eran los que habían maquinado y planificado las cosas en secreto. Habían tomado a Jesús por la fuerza a medianoche y lo habían ridiculizado y herido incluso antes que tuviera un juicio justo. ¿Por qué me preguntan? Pregunten a quienes me oyeron. Ellos saben lo que dije», declaró Jesús. ¿Qué podía decir Anás ante esto? Nada. Sabía que los espías habían estado presentes en cada una de las reuniones de Jesús. Uno de los oficiales que estaba parado cerca de Jesús lo abofeteó. ¿Cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, prueba lo que está mal. Pero si no, ¿por qué me abofeteas? Respondió Jesús. Anás no pudo llegar a ningún lado con Jesús, así que ordenó que lo llevaran a Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio. Caifás estaba celoso de Jesús y lo consideraba su rival. Había sobornado a falsos testigos para acusar a Jesús de comenzar una rebelión, pero ninguno de ellos se pudo poner de acuerdo y se contradecían a sí mismos. Nada estaba funcionando. Finalmente, Caifás se desesperó tanto que levantó su mano derecha y dijo: «Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús permanecía en silencio, pero ahora su propia relación con el Padre fue puesta en duda y tenía que hablar. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. Luego, mirando directamente a Caifás, le dijo que la próxima vez que lo viera sería en la segunda venida. Caifás estaba pasmado. Por un momento sintió como si estuviera de pie en el juicio ante el Dios eterno, quien estaba leyendo todos los secretos de su vida pecaminosa. Yo me despido de ti, amiguito y amiguita, que sigas teniendo un lindo sábado y no olvides que tú y yo nos volvemos a encontrar para seguir escuchando la historia de nuestro amigo Jesús. ¡Hasta luego! Y
Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!